Hola, buenos días. Buen día, doctor. Hola, buen día. Buen día. Buen día, chicos. Buen día, chicas. Jóvenes. Lindo día para estar en clase, ¿no? La verdad que sí. Vamos a ver un tema bastante interesante. Lo que vamos a hacer, ustedes ya saben cómo es mi modalidad en cuanto a que les comparto un PowerPoint. La idea es rescatar las cosas más importantes. No para estudiar solamente esto, ¿sí? Sino para que ustedes tengan una idea o una noción general de todo lo que es el tema a tratar, ¿sí? El tema de hoy que nos convoca es obligaciones solidarias, esta situación, entre comillas, anormal, en donde una deuda que por ahí yo no contraje con la intención, por ahí, de pagar el todo, pero como me vinculé de esa manera, tengo que pagar el todo o a la inversa, entregarle a algún acreedor determinado la totalidad de la prestación de vida. ¿Sí? Esto sería más o menos el quid, digamos, de lo que es la clase. Como van a ver ustedes en el Power, ustedes van a empezar a tratar de separar. Ustedes ya han visto hasta lo que fue el parcial, ¿sí? Las obligaciones de dar y de dar cosas ciertas y lo que implica también esto de, bueno, tener que dar aquello que yo me comprometí. ¿Sí? Este principio general y lógico que va de la mano del principio de identidad e integridad de pago. ¿Sí? Bueno, ahora ustedes van a ver que empiezan a existir posibilidades en donde varias personas se encuentran en el mismo polo, cuando digo polo es pues el lado activo o el lado pasivo de la obligación, y hacen que esa situación en la que se encuentran se integre plenamente con el otro, en el sentido de que si el otro no hace, yo soy responsable por el no hacer del otro, si él no cumple el otro, me va a ser reprochable la situación, y a la inversa. Si yo soy el único, por ejemplo, el único sujeto deudor y tengo varios acreedores, bueno, ¿a quién voy a pagarle? ¿Tengo que dividir un crédito? ¿Cómo está establecido esto? Bueno, todo esto es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿sí? En el sentido de ya posicionarnos en un estudio de una unidad que es clave, ¿sí? Para entender las consecuencias cuando ustedes vean. Dentro de 3 semanas, 2 semanas y moneditas, en realidad, los modos de extinción de las obligaciones, ¿sí? Van a empezar a ver que esta unidad es la que va a repercutir muchos efectos en esa parte. Así que, como consejo, más allá de estar presente en la clase de hoy y de poder apreciar el Power, préstenle bastante atención a esta unidad, porque esta unidad es bastante clave con respecto a este cumplimiento, entre comillas, anormal de la obligación. ¿Sí? Cuando digo anormal es porque algo está afectando a la obligación. Ya no lo está afectando el objeto. Supónganse, si yo soy conjuntamente, por ejemplo, acá que lo tengo a Franco Artoni. Lo tengo a Franco, somos los dos deudores de Fiorella que está al lado de Franco, justo. ¿Sí? Si tenemos que entregar un caballo. No podemos dividir el caballo, tenemos que entregar a ambos el caballo, ¿sí? O eventualmente lleva uno el caballo a Fiorella, pero está actuando con la representación del otro para ese acto, no representación procesal, sino que, bueno, el acto de los dos se representa en el movimiento mío, en la acción de llevar ese caballo para cumplir con la prestación de vida a Fiorella, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando hablamos de divisibilidad o indivisibilidad, estamos hablando del objeto. El objeto puede ser dividido o no materialmente. ¿Sí? No me hablen de esto de
cuando en el código viejo se hablaba de, bueno, también Vélez Sarsfield tuvo en cuenta cierta postura de la indivisibilidad intelectual. Es decir, yo puedo dividir un caballo por mitad, sí, claramente, pero si yo lo divido por mitades y lo fracciono y entrego mitad y mitad, ¿sí?, no va a ser un caballo, va a ser mitad de cuerpo de caballo, ¿se entiende? Y no va a tener esa finalidad, es como la entrega de un diamante o un bien preciado, es decir, la cosa pierde su utilidad. Bueno, en este punto, cuando hablamos de solidaridad, no estamos hablando de que la cosa, por su propia naturaleza, ya impide la división, sino que las propias partes determinan que, que no se pueda dividir. ¿Sí? Ya sobre este punto, vamos a empezar a compartir la pantalla. A ver si... si lo pueden ver bien. Ahí está. El tema es, como se los titulé, la cuestión de la solidaridad. Es entender este concepto, estas ideas. Nosotros cuando hacemos el planteo del tema, tenemos que tener presente estas preguntas para poder más o menos entender de lo que vamos a estar hablando. El, ¿quién puede reclamar? ¿Y a quién o a quiénes? Es decir, si hay varios acreedores, ¿quién puede reclamar? Si hay varios deudores, ¿a quién se le puede reclamar? ¿Qué efecto tiene el reclamo que yo haga frente a los demás? Eventualmente, la pregunta quizás clave es, ¿quién puede pagar? Recuerden algo del pago. ¿Se acuerdan que el que puede pagar es el que tiene el jus solvendi? ¿Sí? Ese que tiene la posibilidad de pagar y tiene el derecho de exigir que se le reciba, caso contrario, se va a lo que es la figura del pago por consignación, que muchos de ustedes han explicado muy bien en el oración. Bueno, ahora bien, ¿quién puede pagar? Y bueno, tenemos que ver, si hay varios deudores, ¿quién es el que paga? ¿O a quién le reclamo? ¿Le puedo reclamar a todos? ¿Le puedo reclamar a alguno en particular? ¿Le puedo decir, bueno, pagame vos, pero no me pagues la mitad, pagame el resto? O sea, son situaciones, fíjense, yo estoy planteando el tema general, no estoy hablando de solidaridad ni nada por el estilo. Es situaciones que se nos pueden presentar cuando hay o muchos deudores o muchos acreedores o muchos deudores y muchos acreedores. Es decir, cuando hay multiplicidad de sujetos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos situaciones en donde, por ejemplo, varios deudores tienen que cumplir con la prestación debida? El tema está en que el acreedor único, supongamos una situación en donde yo soy acreedor y la tengo a Claudia, la tengo a Fiorella, la tengo a ver a quién más, a Valentina, ¿sí?, como mis deudores. Yo digo, bueno, está bien, voy a demandar a Valentina judicialmente. Perfecto. Llevo el juicio adelante y me encuentro con que tengo sentencia favorable respecto de Valentina. Yo puedo trasladar esa sentencia, esos efectos de la sentencia a Fiorella o a Sonia, que no fueron integrantes de ese juicio, y se complica. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay principios generales, que son el principio de defensa en juicio, el principio de que cada uno pueda ejercer los derechos procesalmente. Entonces, bueno, todas estas cuestiones se van a ir dilucidando a medida que vayamos entrando en el tema, con la clave que acá yo les puse. La clave es, ¿hay representación? Es decir, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es si dentro de la estructura sea de la parte demandada, por ejemplo, varios deudores, o de la parte activa, varios acreedores, si hay lo que se llama la representación.
Y cuando hablamos de representación, estamos hablando de esta circunstancia o figura en la cual un acto jurídico, por ejemplo, pueda ser llevado a cabo por otro, el representante. Pero no como representante legal, sino como alguien que me está representando en esa figura, en esa situación. ¿Sí? Ya no es porque haya un contrato de representación, un contrato de mandato, el comúnmente llamado el poder. Te doy el poder para que vos me representes. Yo lo que tengo que entender acá es, antes de poder analizar las situaciones de las obligaciones solidarias, mancomunadas, las disyuntas, es si yo tengo representación o no respecto de mi otro coequiper sería, es decir, el otro que está en mi mismo lugar. ¿Sí? Entonces, sobre esta base, ya arrancamos con algo importante. Cuando hablamos de sujetos, y hablamos de sujetos múltiples, tenemos que tener en cuenta. Yo dejé separada la parte de mancomunadas, porque es el principio general. Ustedes saben que cada deudor es deudor por lo que se comprometió. Es la regla. Es decir, si contrajo un crédito, debe ese crédito. Ahora bien, ¿cuánto debe? Y debe ese crédito, perfecto. Si lo contrajeron dos personas, ese crédito, pero no hay representación y no hay un vínculo o interés asociativo, es decir, de formar como si fuera una sociedad de nosotros dos, la mancomunación o la obligación mancomunada, establece que si somos dos deudores, cada uno paga el 50%. ¿Por qué? Porque cada uno paga, ¿sí?, en principio, la igualdad. Es decir, en caso de no haber determinado una precisión numérica, cada uno responde por el 50%, sino por la cuota parte. Es decir, si yo tomo un préstamo con otra persona, y el préstamo lo sacamos, por ejemplo, en 100 mil pesos, para yo utilizar 70 mil pesos, obviamente, yo voy a ser deudor de esos 70 mil y el otro de los 30 mil, en la medida en que no tengamos una situación que nos afecte lo que es la estructura de la obligación. Y cuando digo estructura de la obligación, hablo de, recuerden los elementos de las obligaciones. Esto es clave. Ya no vamos a hablar del objeto de las obligaciones cuando hablamos de situaciones de pluralidad conjunta y solidaridad. Vamos a hablar de la afectación del vínculo jurídico. Recuerdan, el vínculo jurídico, ¿qué era? Ese nexo, ese ligamen, que hace que un sujeto quede sometido a los poderes o los designios del acreedor para tener que cumplir tal cual como se comprometió. ¿Sí? Si se afecta el vínculo, ¿sí?, si se, imagínense un hilo, que ustedes lo aprietan, ¿sí?, ese hilo al estar apretado ya va a marcar un apriete mayor en cuanto a lo que es la situación. Y la situación, si yo afecto el vínculo, puedo afectarlo de esta manera, diciendo, bueno, ustedes dos sacaron este crédito de 100 mil pesos. Usted se va a llevar 70, usted se lleva 30, perfecto, pero me van a pagar 100 mil cada uno de ustedes porque son solidariamente responsables por la deuda, es decir, responden por el todo. ¿Acá qué estoy haciendo? Estoy afectando el vínculo de tal manera que ya no le voy a pedir, como en una mancomunación, la cuota parte de cada uno o el 50% a cada uno. Le voy a pedir el todo por el todo a cualquiera de los dos. ¿Sí? Sobre esta base de la pluralidad conjunta o disyunta, ¿sí?, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es algo que lo van a ver, que es la disyunción en la parte posterior a solidaridad. ¿La disyunción qué es? ¿Recuerdan los conectores cuando por ahí en la escuela, en el secundario, veíamos eso que nos generaba tantos dolores de cabeza? Bueno, a ver, los disyuntores, el O, la letra O, ¿paga tal o paga tal? ¿Sí? Esa disyunción hace que, si yo tengo dos deudores, ¿en dónde me tienen que entregar, por ejemplo, una reposera? ¿Sí? Y me dice, Juan o Pedro
van a entregar una reposera. El o es una disyunción, que hace que si yo elijo que Juan me pague la reposera o me entregue la reposera, Pedro queda liberado de la obligación. Y para él, la obligación esa nunca existió. Fíjense qué importante. Porque allá, acá, en un caso particular, tengo, en una obligación disyunta, a priori tengo dos sujetos potenciales que me van a ver a mí la prestación. Pero una vez que yo elegí, liberé al otro. Y es como si nunca hubiera estado vinculado conmigo. Esa es la disyunción. Eso es, está todo regulado a partir del 853, son mínimos artículos que establece el código, pero para que ustedes tengan en cuenta esto de, bueno, si yo voy contra un deudor, libero al otro. Esto no pasa en la situación de las obligaciones solidarias. O eventualmente en las obligaciones concurrentes. Nosotros cuando vemos las obligaciones del sujeto múltiple, ya en la propia clasificación vemos las simplemente mancomunadas, que es lo que yo les dije anteriormente, es decir, aquellas que no tienen ninguna afectación al vínculo. Cada uno responde por su parte. Si contrajo por 90 y el otro por 10, cada uno responde. Uno 90 y el otro por 10. Si se insolventa el de 90, el acreedor no le va a poder reclamar ese 90 que se insolventó al otro, porque cada uno responde por su parte. Fíjense cuál es ya el primer efecto que se está generando. En cambio, en las solidarias, si se insolventa el de 90, por ejemplo, 90 mil pesos, y el otro solamente había contraído la deuda de 10, pero habían establecido la solidaridad, solidaridad es representación, un bloque conjunto, por ende. Se insolventó el deudor A, bueno, yo puedo ir contra el deudor B y reclamarle el todo. Y no puede decirme el deudor B, ah, no, pero un momentito, yo no tengo que pagar, no tengo que cumplir con lo que el otro se insolventó. Lo lamento. ¿Por qué lo lamento? Y porque usted se vinculó de tal manera que hay un interés de actuar en forma conjunta, asociativamente. De manera tal que, si no se hubiera vinculado de esa manera, por ejemplo, yo acreedor no le hubiera prestado el dinero. Porque a mí lo que me sirve es tener mayor cantidad de patrimonios para atacar. Si yo corro el riesgo de que por ahí se me insolvente uno y el otro no me pague, ¿para qué voy a prestar tanta plata? ¿Sí? Pensamiento lineal de un préstamo. ¿Estamos hasta acá, más o menos? ¿Sí? ¿Están seguros? Miren que me parece que alguno está así ya, ¿eh? Ya se me está durmiendo en clase. Bueno, vamos a intentar ya purificar los conceptos. ¿Sí? Dentro de estas obligaciones de sujetos múltiples, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es siempre hay muchos sujetos, pero siempre hay unidad de objeto. Siempre es el mismo objeto. El objeto es, por ejemplo, dar sumas de dinero, dar una cosa, dar cantidades de cosas, ¿sí? Pero siempre está determinado en que no va a variar el objeto. Tampoco va a variar la causa fuente. ¿Recuerdan lo que era la causa fuente? Es decir, dentro de una obligación, los elementos que marcaban era la causa fuente como esa causa generadora de la obligación. Si yo tengo una misma causa generadora de la obligación, esa causa no se diferencia entre el deudor 1 y el deudor 2, si fueran dos deudores, por ejemplo. Siempre vamos a ser los mismos. Entonces, dentro de esta caracterización, siempre vamos a poder determinar que hay pluralidad de sujetos, hay un único objeto, hay una única causa fuente, y hay pluralidad de vínculos. ¿Qué es la pluralidad de vínculos? Piensen lo siguiente. Ustedes van a ver que esto, si estuviéramos en clase, se los podría graficar con las flechas. Imagínense, tengo del lado izquierdo el acreedor, letra A, y del lado derecho los deudores, B, C y D. ¿Cuántos vínculos tengo? Y yo tengo el vínculo de A con B, de A con C, de A con D. Es decir, tengo como acreedor tres vínculos atacables o afectables. Es decir, si fuera una obligación en donde cada uno responde por su cuota parte, yo para recuperar el 100% tengo que demandar a los tres.
Pero si alguno de los dos, por ejemplo, entra en quiebra y no puede pagar, o alguno de los tres, perdón, entra en quiebra, los otros dos, si no se establece la solidaridad, solamente van a pagar su cuota aparte. Es decir, si, supónganse, yo, perdonen que sea reiterativo, pero es para poder ir centrándoles la idea. Supónganse que son tres deudores, que cada uno debe el 33,33%. Y uno se insolventó. Si es una obligación mancomunada simple, yo, acreedor, puedo recuperar, en el mejor de los casos, el 66,66%. ¿Por qué? Porque ya al haber entrado en quiebra, yo ese crédito casi lo perdí. ¿Por qué? Porque por ahí no tengo privilegio, porque soy un acreedor quirografario, esto que vimos en la parte de privilegios, y ya no me queda opción más que eventualmente presentarme la quiebra y pedir a Dios ayuda para poder cobrar algo. ¿Sí? Porque es la realidad. Pero sí me puedo hacer del restante, es decir, del 66% de ese crédito que yo les presté, de ese dinero, ¿sí? A los otros, reclamándole el 33,33 al sujeto B, D, y 33,33 al sujeto C. Esto es, a priori, ya algo que nos va a marcar la gran diferencia, ¿sí? Ya lo hemos señalado, pero yo vuelvo a centrarles las obligaciones con relación al sujeto. Partimos de la simplemente mancomunada, es ya clarito, cada uno responde por su cuota aparte y en la medida de su máximo es su cuota aparte. La mancomunada, pero que es de objeto indivisible, como por ejemplo lo que dijimos, entregar el caballo, ¿sí? Va a regirse como una entrega, como si fuera única. Entonces, como no podemos dividir ese objeto, ¿sí? No podemos entregar la cuota aparte, porque yo no puedo decir, mire, le entrego la mitad del caballo, la parte de la cabeza, del hocico, hasta la mitad del cuerpo. ¿Sí? Se entrega directamente el caballo, como tal, porque es un objeto indivisible. En la obligación solidaria, si hay solidaridad del lado de los deudores, cualquier deudor tiene que cumplir con la obligación por el total. Y en la obligación concurrente, es un tipo de obligación que antes, ¿sí?, no estaba tratado en el código, ¿sí?, estaba tratado doctrinaria y jurisprudencialmente, y es el caso en donde son muchos deudores, ¿sí?, que deben un mismo objeto. Piensen en la firmina anterior. Punto uno es igual, muchos sujetos. Segundo, mismo objeto. Pero el punto que separa la solidaridad de las concurrentes es la diferencia de la causa fuente. Yo, por ejemplo, no, toquemos madera, vamos a usar otra persona. X tiene un accidente de tránsito y atropella a alguien, ¿sí? Este X es responsable y a priori va a ser el demandado para indemnizar, ¿sí? Pero como para circular es necesario tener el seguro, ¿sí? El seguro es un vínculo que existe entre el sujeto X y la compañía aseguradora. Acá nosotros lo que vemos es que quienes responden con relación a la persona accidentada va a ser el conductor del auto. ¿Por qué? Primero, por el riesgo o vicio de la cosa. Segundo, porque causó un daño con la cosa o por el riesgo o vicio de la cosa, y lesionó ese principio general del derecho que es el neminem ladere o principio general de no dañar al otro. Es decir, ¿qué hizo? Cometió un acto ilícito, civil, infraccionó ese principio general de no dañar. Y al haberlo infraccionado, ahora tiene la obligación de reparar el conductor.
Y la compañía aseguradora también lo va a ayudar para reparar ese daño, pero no lo va a ayudar a reparar ese daño en función de que la compañía aseguradora violó ese principio general de no dañar. Va a participar porque hay un contrato celebrado entre el conductor y la compañía, que es el contrato de seguro. ¿Entienden? Entonces, acá, cuando hablamos del punto 3, causa-fuente, no hay causa-fuente en los vínculos que hay entre el conductor y la víctima del accidente y la aseguradora y la víctima del accidente. Son diferentes causas-fuentes. Pero no obstante, al haber esa pluralidad de causas-fuentes, tenemos un mismo objeto y muchos sujetos. Es decir, todos van a concurrir a los efectos de satisfacer el interés de la persona dañada. ¿Se entiende? ¿Sí? Una manito, algo. Profesor. Sí, Valentina. A mí no me quedó claro en las obligaciones simplemente mancomunadas de objeto indivisible. Si hay dos personas, ponele, lleven un caballo, o sea, ¿cómo lo entregarían? ¿Se ponen de acuerdo entre ellas y una le entrega? No, eso no me queda. O sea, no me queda claro eso. Sí, sí, creo que se me cortó la señal. Lo que me estás preguntando, cuando hay dos personas, que vos decís hay dos personas, ¿son dos personas deudoras? Claro, sí, perdón. Que hay dos deudores y un acreedor. Y las dos le deben un caballo. Sí. ¿Cómo entregamos ese caballo? Claro. La regla sería, por ejemplo, yo estoy con Matías y somos deudores tuyos, Valentina. Entonces, la idea tendría que ser así. Yo le burro adelante para que no se espante, ¿sí? Y Matías, vamos y te entregamos a vos juntos el caballo. Pero también, cuando esa cosa es indivisible, yo, haciendo uso de estas reglas de la representación, estoy dando validez a que, por ejemplo, Matías te lleve el caballo a vos y lo entregue también en mi nombre, porque es un objeto indivisible. ¿Sí? ¿Y esto de dónde viene? Viene del artículo 358, que si bien es algo que ustedes por ahí ya lo vieron en Civil 1, o por ahí no lo vieron, pero no importa, lo tienen presente ahora, es la representación voluntaria es cuando, por ejemplo, en un acto jurídico, que absolutamente es legal, ¿sí?, yo determino, ¿sí?, que le doy validez al acto que representa, por ejemplo, Matías en la entrega de ese caballo. Es decir, si Matías y yo teníamos que entregarte el caballo el día de hoy, si te lo entrega cualquiera de los dos, se entiende que hay representación por parte del otro para poder entregarte ese caballo. Porque es una cosa que no se puede dividir. ¿Sí? Y esto siempre produce efectos directamente en el representado. ¿Esto qué significa? Que cuando Matías te entregó el caballo, Matías me libera a mí de la entrega del caballo. ¿Sí? Después veremos dentro de lo que es el vínculo interno entre Matías y yo, cuánto es lo que yo tengo que darle a Matías, ¿sí?, en relación a cuánto aportó o cuánto me beneficié o no respecto del caballo. Eso ya es otro cantar. ¿Sí? ¿Se comprende ahí esto? Me quedaba la duda. Como era indivisible, me quedaba la duda en eso. ¿Cómo hacían ellos internamente si uno entregaba el caballo? Si lo compraba uno, lo compraban entre los dos. Ahí estaba mi duda. Genial, gracias. Ahí está. Igualmente, esta regla que vos, o sea, me adelanto y me adelantaste en el tema, pero está bueno porque así lo van solidificando. Esta regla se va a aplicar en las solidarias, es decir,
Cuando yo pagué el 100% de la deuda porque me demandaron a mí y no lo demandaron a Matías o no lo demandaron a Valentina Lara, ¿sí? Yo voy a tener que el recibo de pago. El recibo de pago que va a acreditar que ya estamos liberados de la obligación, de esa obligación. Pero tanto Valentina como Matías no están liberados de esa obligación porque yo pagué el 100%. Ellos me van a tener que dar la cuota parte que en el vínculo interno está determinada. Y esto ocurre muchas veces. Un ejemplo que les doy que es muy, muy de la práctica. Para constituir una farmacia, ¿sí?, con las limitaciones que hay de las farmacias y todo, se constituyen con una forma societaria determinada. ¿En dónde? Generalmente el farmacéutico que egresa de la facultad tiene el título, pero no tiene plata. Como casi todas las profesiones, en definitiva. Uno sale y sale a la calle, salvo que tenga algún conocido o algún estudio rápido o de un pariente, sale pelado. ¿Sí? Bueno, la estructura societaria permite que el farmacéutico aporte el título y sea representativo del 1% y haya un socio capitalista que ponga el 99% de plata para hacer esa farmacia. Si yo soy farmacéutico y a mí me demandan, por ejemplo, por haber causado un daño porque hice una fórmula, una receta magistral y le causó un daño, ¿recuerdan la doctora Rímolo, ¿sí?, que se decía que era médica, que vendía recetas y que esto que el otro? Bueno, si yo fuera alguien farmacéutico que hago recetas, ¿sí?, fórmulas magistrales y causo un daño, ¿qué van a demandar? Van a demandar a la farmacia, van a demandar a Dominoni como farmacéutico. Si me demandan a mí, yo tengo que pagar el 100%, pero internamente después me voy a cobrar el 99% restante del socio capitalista. Y si no, lo voy a cobrar del capital invertido, es decir, de la propia estructura de la farmacia. ¿Se entiende? Es decir, lo que tienen que tener en cuenta acá, que quizás es la parte más clave del tema, es, primero, pensar si hay representación. Si el otro sujeto me representa a mí. Si me representa cuando paga. Si me representa cuando cumple. Y si eventualmente me representó, yo tengo que cumplirle a él. Claramente. Porque si no, me estaría beneficiando de algo. Y eso que sería un enriquecimiento sin causa. Injustificado. ¿Está? ¿Seguimos? Vamos a la definición de solidarias. Ustedes todo esto lo tienen en el código. Van a ver que yo uso los artículos. Les marco en color por ahí las partes salientes y después en los globos lo que va saliendo con las flechas, les voy marcando lo que es quizás la parte más importante del artículo. Ya vimos que las solidarias tienen pluralidad de sujeto y una causa única. Esa causa única puede salir de dos lugares. Es decir, la fuente de esa causa única puede ser del propio título que vincula la obligación. Por ejemplo, tanto Valentina como Dominoni se constituyeron en deudores solidarios de Fiorella. Entonces, Fiorella, como acreedora, tiene la posibilidad de reclamarle a Valentina o a Dominoni el 100% de la deuda, independientemente de cuánto es lo que Valentina se llevó a su bolsillo o cuánto se llevó a Dominoni a su bolsillo. ¿Por qué? Porque la causa única surge en razón del título. También surge en función de la ley. Porque la ley establece en ciertas situaciones cuando hay solidaridad. El ejemplo claro que ustedes tienen es, por ejemplo, el caso del cónyuge o concubino que saca o toma un crédito para afectarlo a lo que es el hogar. Eso ya lo presume la ley y lo establece la ley como una responsabilidad solidaria, en donde, como fue para beneficio de los dos, hay solidaridad de los deudores. Fíjense qué importante. No lo establecieron las partes, pero sí lo estableció la ley. ¿Sí?
en cuyo caso el cumplimiento total se puede exigir a cualquiera de los deudores, como en este caso, o por cualquiera de los acreedores. Y acá viene la, quizás la parte importante para tener en cuenta. Si yo tengo, yo soy el único acreedor y hay varios deudores, ¿a mí me sirve poner la cláusula de la solidaridad? Les pregunto, a ver quién me contesta. Yo tengo, ¿cómo sería la pregunta, profe? Yo me vinculo con, supónganse, vamos a quienes tengo acá pantalla rápida, perdón que los use de modelo, ahí se me empiezan a apagar las cámaras rápidamente para que no use de ejemplo. Pero por ejemplo, yo soy el acreedor y te tengo a vos, Franco, a Sonia y a Valentina Ruel, ¿sí? Los tengo de deudores. Perfecto. ¿Para qué me sirve imponer la solidaridad para el cumplimiento de la obligación? Y para que en caso de que alguno no responda, o sea, son tres, alguno va a poder responder. Claro, le podés reclamar el todo a cualquiera de las tres partes. Sí, eso está bien. Eso está perfecto, ambas respuestas. Pero pensemos más allá. ¿Por qué justifico yo afectar el vínculo de tal manera para que me cumpla cualquiera? ¿Qué es lo que me beneficia a mí? ¿Para recibir la totalidad del cumplimiento? Sí, pero al margen. Que yo lo deslicé rápidamente en el comentario de la primer filmina. Es decir, si yo tengo tres deudores, ¿qué es lo que me sirve a mí? Y yo quiero cobrar rápidamente. Es decir, como dice el refrán, más vale pájaro en mano que cien volando. Es decir, reclamo a quien tenga más posibilidades de pagarme, ¿no? Supónganse que lo tengo de demandado a, no sé, a alguien muy pudiente, y después a dos personas que tienen dos pymes que están con dificultades. ¿A quién voy a ir? Y la lógica indicaría que vaya contra la empresa más importante, ¿sí? Pero puedo ir contra los tres, si quiero. Entonces, esto del si quiero va a determinar algo. La solidaridad pasiva tiene un fundamento, una raigambre, que es, cuanto más patrimonio yo tenga para afectar, mejor es el beneficio para el acreedor. Esa es la clave. Yo voy a establecer una solidaridad pasiva porque quiero tener más patrimonio para atacar. En caso de que no me cumpla el A, me va a cumplir el B. En caso de que no me cumpla el B, me va a cumplir el C. ¿Se entiende? A diferencia, ¿qué pasa en el caso de solidaridad activa? Es decir, cuando hay varios acreedores, pero un solo deudor. ¿En qué me beneficia? Supónganse que ahora es diferente. Ahora yo lo tengo a Francisco, a Valentina y a Matías de mi lado. Somos los tres acreedores. ¿Sí? Y yo, obviamente, yo soy el cuarto. Y Franco es el deudor. Franco, como deudor, no tiene opción de decir, ah, pago yo una parte y después la otra la paga otro. No, es el único deudor. ¿Pero a quién le paga? A cualquiera de los acreedores. A cualquiera. A cualquiera, como dice el código, a cualquiera. Pero el pagar a cualquiera implica algo, que es a donde yo los quiero llevar ahora para pensar. Yo tengo la confianza suficiente en que, por ejemplo, Valentina cobre el 100% del crédito. Y que después se tienen que repartir. Claro, pero hay más riesgo de insolvencia. Claro, claro. Entonces, ahí va, con sus respuestas, va algo que es lo que cualifica a la solidaridad activa. Es decir,
Hay una representación entre los acreedores porque cada uno representa, ¿sí?, al otro para recibir la prestación. Hasta ahí está clarísimo. Pero también hay algo. Ya no tenemos varios patrimonios para atacar, porque tenemos un solo deudor. Lo que tenemos ahora es la posibilidad de darle las facilidades al deudor, en este caso, por ejemplo, a Franco, para que le cumpla a Valentina, a Francisco, a mí, ¿sí?, o a Matías, independientemente de si le gusta o no ese acreedor. Y en el sentido de si le gusta o no, no es por si le gusta la cara, que también puede ser, pero voy a otro lado, voy a, supónganse que yo tengo domicilio en Miramar, Valentina en Mar del Plata. ¿Que puede elegir a quién pagarle? Puede elegir a quién pagarle. ¿Y a quién le va a pagar? Lógicamente al que esté más cerca de su casa o al que esté en mejores condiciones de recibir la cosa. Para cancelar el crédito. ¿Sí? El tema está en que en la relación interna, lo que antes veíamos con los deudores, es decir, bueno, uno pagó, entonces ahora que le devuelvan el excedente de lo que pagó que no le correspondía, ahora del lado de los acreedores, vamos a ver que si recibió todo Valentina, ¿sí?, Valentina va a tener que entregar la parte que le corresponde a cada uno. Y si yo había sido un socio capitalista que había puesto el 70% de ese crédito, bueno, Valentina, dame el 70% de lo que recibiste. ¿Cuál es la diferencia? En uno tengo mayor patrimonio para atacar, en la solidaridad pasiva, y en la solidaridad activa lo que tengo es mayores posibilidades de percibir el crédito también. ¿Por qué? Porque estoy poniendo, ¿sí?, a varios sujetos para facilitar la percepción de esa deuda, de ese crédito. ¿Sí? Seguimos. Fíjense esta tipicidad o lo que nos decían en su momento Jean Vías, que es un gran doctrinario, ya bueno, fallecido. Lo típico en este tipo de obligaciones es que cada individuo del frente, ¿sí?, sea activo o pasivo, tiene derechos como si fuera un acreedor singular o un deudor singular. En el sentido de que yo puedo cumplir con la obligación por el todo o puedo recibir por el todo. ¿Sí? Como si fuera una obligación entre un acreedor y un deudor. El efecto sería ese. Imagínense que borran, invisibilizan los demás vínculos. Y yo le reclamo. Son varios deudores. Bueno, yo soy el acreedor y le reclamo. En vez de a Sonia, en vez de a Valentina, le reclamo a Franco. Franco me tiene que cumplir. Valentina y Sonia quedan en stand-by. En esta obligación, cuando yo entrego el recibo de pago a Franco, ¿sí?, yo me voy de la obligación. Lo que pasa es que ahora Franco va a ser el acreedor de Valentina y Sonia por su cuota parte en la relación interna. Hasta ahí sí, nosotros lo que tenemos en claro es esto. La representación, sea del lado pasivo o del lado activo, va a determinar cómo siguen los vínculos. Esto es simplemente para que los tengan presente. En el derecho romano se dividían las solidaridades en la perfecta, que es la que tenemos en el código actual, y la imperfecta, que es la obligación concurrente, cuando no había unidad de causa. ¿Sí? Y las clases, lógicamente, activa, cuando hay varios acreedores y un deudor, pasiva, cuando hay varios deudores y un acreedor, o mixta, cuando hay varios acreedores y varios deudores. ¿Sí? Dentro de lo que es la característica propia de la solidaridad, ¿sí?, ya vamos con el punto 1, la exigibilidad total de la prestación. Es decir, sea cualquiera de los dos polos de la obligación, digamos la solidaridad como está establecida, se exige el todo por el todo. Debe cumplirse el todo por el todo. No hay opción. Si se pactó que cualquier acreedor puede recibir el total de la prestación, recibe el todo. Y si viene el deudor y dice, no, te entrego el 80% y el otro 20%, te lo entrego, puede negarse.
porque está autorizada para recibir el todo. Porque si no, estaría fraccionando la obligación. Fíjense, qué importante. Sobre esta base, esta exigencia o exigibilidad, nos va a marcar también a nosotros algo. Necesariamente, la solidaridad tiene que ser expresa. No se presume. ¿Por qué? Porque afecta al vínculo jurídico de la estructura de la obligación. Es decir, pregunta, esta es pregunta de examen, lógicamente, pero no porque sea pregunta de examen, lo tienen que estudiar solamente. ¿Por qué la solidaridad tiene que ser expresa? Y porque afecta, afecta a la estructura propia de la obligación, afecta al vínculo jurídico de la obligación y hace que alguien que no tiene que responder por el todo, ahora sí tenga que responder por el todo. O alguien que no tenga que recibir el todo, ahora sí recibe el todo. Esa es la clave. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta pluralidad de vínculos? Y acá empiezan a ver ya los efectos. Al haber pluralidad de vínculos, ¿sí? Yo, imagínense, yo las tengo, los voy a usar de ejemplo, chicos y chicas, ¿sí? A Sonia, a Valentina y a Franco. Yo las tengo a ustedes tres como mis deudores, ¿sí? Pero supónganse que con Sonia, yo con Sonia tengo una relación de afinidad, amistad, lo que sea, vínculo. ¿Qué hago? Que le digo, mira, Sonia, hagamos una cosa. Vos me tendrías que dar el 100% de la deuda que contrajiste junto con Valentina y con Franco. Pero no me pagues el 100%. Págame tu cuota aparte. Te saco la solidaridad a vos. Sonia, que tenía dentro de esa obligación el 40%, porque estaba determinado el propio título, por ejemplo, me paga el 40% de la deuda. Bárbaro. A Sonia la desobligué. La saqué de la obligación porque le saqué la solidaridad. Ya me pagó su cuota aparte. Voy a Valentina, voy a Franco y le digo, Valentina, Franco, bueno, páguenme el 100% de la deuda. Y ustedes me van a decir, bueno, momentito, el 100% de la deuda es el 100% de la deuda contraída. Pero usted ya percibió una parte y le sacó la solidaridad a Sonia para que compre, para que pague solamente con el 40% que era el que tenía Sonia. Por ende, ahora nosotros, Valentina y Franco, solo le vamos a pagar solidariamente el 60%. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo libero a alguien de la solidaridad, no solo lo estoy liberando a ese sujeto, sino que también estoy beneficiando a los demás. Porque en el peor de los casos, van a tener que pagar el 60% y no el 100% de la deuda. ¿Sí? Profe, bueno, profe. Sí. Y pero si la obligación, digamos, es indivisible, ¿cómo hace Sonia para pagar su parte? No, una cosa es indivisible y otra cosa es solidaria. ¿Cuál es la indivisible, según lo que vimos hasta ahora? Donde la prestación no se puede fraccionar, o sea, el objeto. No, el objeto no se puede fraccionar. Materialmente no se puede fraccionar. Pero la prestación, si yo tengo que dar dinero, la puedo fraccionar. Por ende, si es indivisible, se aplican las reglas de la solidaridad. No hay forma. Se tiene que entregar el todo por el todo, como hemos dicho. Porque el objeto no se puede dividir, porque la propia naturaleza lo impide. Acá lo que estamos hablando en las solidarias es que la cosa, objeto, se puede dividir, pero pese a poder dividirse, porque es, por ejemplo, sumas de dinero, se establece que paguen el 100% cualquiera de ustedes. Ahí está la clave. ¿Sí? Y también, dentro de las consecuencias, ustedes van a ver que si hay algún vínculo, por ejemplo, Sonia conmigo, seguimos con el mismo ejemplo, en el que Sonia era acreedora mía, Sonia puede decirme, mirá, Dominoni, te voy a pagar, pero me vas a descontar esto porque hay una compensación de los créditos. Compensamos el crédito que vos, Dominoni, sos deudor mío con lo que soy acreedor. Y esa defensa solo la puede oponer Sonia. ¿Esto qué está marcando?
que si hubiera una deuda que yo tengo, por ejemplo, con Sonia, y Franco se enteró, y dice, bueno, está bien, en vez de pagar el 100%, descontemos la deuda, Dominoni, que usted tiene con Sonia, vos, Franco, no lo podrías pedir, ni tampoco sería válido, porque esto es netamente personal, porque la defensa de cada deudor, ¿sí?, es diferente entre ustedes. Y supónganse, un ejemplo que es muy, pero muy común, y que por ahí no se aprecia por ahí, porque todavía no lo vieron en el instituto. ¿Recuerdan cuando empiezan a leer la materia que se dan cuenta que hay un factor que es sobresaliente dentro de lo que es la obligación, que es el factor tiempo, en donde a medida que pasa el tiempo, en las obligaciones las perdemos? Y no es como los derechos reales que los adquirimos. ¿Sí? Imagínense que yo voy como acreedor y demando a Sonia, demando a Valentina y demando a Franco judicialmente. Páguenme la deuda porque ninguno de ustedes me pagó. Tenía que pagármelo el 1 de mayo y estamos a 1 de junio. Perfecto. Sonia no dice nada, ni se presenta en juicio. Valentina dice, bueno, sí, ofrezco un acuerdo de pago. Tampoco sirve porque en realidad son solidarios. Pero viene Franco y dice, ah, momentito, Dominoni, usted dejó pasar demasiado tiempo y ya no es exigible este crédito. O pongo, por ejemplo, no tomen ese mes de diferencia. Piensen en la situación. Y Franco dice, o pongo excepción de prescripción. El paso del tiempo hizo perder el derecho. ¿Qué pasaría? Al haber demandado a los tres, ¿sí?, y si el juez hace lugar a la defensa de Franco, esa defensa, que fue individualmente opuesta, puede utilizarla Sonia y Valentina para decir, ah, Dominoni, nosotros no dijimos nada, pero nos valemos de la defensa de Franco para no pagarle. Porque está declarado judicialmente que la defensa es válida y el paso del tiempo hizo perder su derecho. Fíjense, acá empiezan a ver, por eso les dije, esta unidad, hoy obviamente no se puede dar toda la unidad en 1 hora y media, pero sí lo que era mi intención es marcarles esto. Situaciones en donde ustedes van a ver en la parte de extinción de las obligaciones, ¿sí?, cómo operan los efectos de la solidaridad. Acá, como hemos dicho, no se presume la solidaridad, siempre debe surgir de la ley o del título constitutivo. Ojo, no hay solidaridad que pueda ser creada por la sentencia judicial. Esto que en algún momento fue discutible en el código anterior y que doctrinariamente después se llegó, bueno, ahora ya está esclarecido. Solamente la voluntad de las partes y la ley pueden establecer la solidaridad. La sentencia judicial que dice, no, responden solidariamente el cónyuge y su mujer, su esposa, su marido, su conviviente, ¿sí?, por las deudas contraídas para, por ejemplo, para el mantenimiento del hogar, son solidariamente responsables. Esto no lo dice el juez porque crea la solidaridad, sino porque reconoce en la ley la fuente de la solidaridad. Es muy importante, y acá les marco, es el punto, lo que es el primero, el 461. Ya directamente el código lo intitula responsabilidad solidaria. Cuando hay necesidades del hogar, se entiende que los dos cónyuges tomaron esa deuda para contraerla con el acreedor. ¿Sí? Ahí cuando ven en esta filmina, fíjense que en lo que será el cuarto párrafo yo lo marqué en negritas, como resaltado. La que empieza con el fiador, los partícipes y los padres. Estos tres son de altísima incidencia en nuestra materia. Del fiador,
¿Por qué del fiador? Y porque el fiador siempre, cuando se constituye en principal pagador, está estableciendo, aunque no diga solidariamente, está diciendo que es el principal pagador y que puede ser reclamado del todo por el todo. ¿Quién es el fiador? Y algunos de ustedes lo han respondido en el parcial. Es la persona que se constituyó para soportar la deuda en caso que el deudor original, el único deudor, ¿sí?, no lo pague. Entonces, cuando el fiador es demandado, tiene que pagar el 100%. Y acá responde, ¿sí?, en función de esto, de ese vínculo de principal pagador. No puede decir, ah, no, que pague primero el deudor y después voy yo. ¿Sí? Lo mismo en el punto siguiente, ahí donde les marco el artículo 1751, que esto lo vamos a ver en la parte de daños. Partícipes de la causación de un daño con una causa única. Si hay varios sujetos que causan un daño en función de una propia causa, una única causa, estamos hablando de unicidad de causa, responden solidariamente. Porque al decir causa única, recuerdan, uno de los elementos de la solidaridad era pluralidad de sujetos, único objeto, única causa. Ya está marcando la solidaridad, ¿sí? Y lo mismo los padres por los hechos de los hijos. Los padres responden solidariamente por los hechos de los hijos, ¿sí? Está bien, ustedes van a ver que en función del entendimiento, del discernimiento y de la propia estructura lógico-mental evolutiva, ahora ya se separa entre menores, los menores para la responsabilidad por los actos lícitos, por los actos ilícitos, y también la situación de los adolescentes, que antes no estaban en el código como tales, ¿sí? Bueno, en función de esto, en función de esta evolución, el código dice que en caso de actos ilícitos de los menores de 10 años, los padres responden solidariamente. Liso y llano. Rompió un vidrio, mi nene con una gomera, qué viejo que estoy, pero bueno, con una onda, ¿sí?, un aire comprimido, bueno, yo tengo que costearlo, y si no, mi esposa, porque solidariamente somos responsables de esto. ¿Sí? Para no aburrirlos, acá tienen un montón de fuentes también de solidaridad en otras leyes. ¿Sí? Pero quizás la más saliente es la última, la Ley de Defensa del Consumidor. Ustedes saben que como estructura, la Ley de Defensa del Consumidor, si bien hoy en día sigue estando la Ley de Consumidor vigente y tiene referencias en el Código Civil y Comercial, la Ley de Defensa del Consumidor establece la solidaridad de todos aquellos que han participado en la cadena de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y puesta en venta de un producto con relación al consumidor. Es decir, si yo voy a un supermercado y compro una lata de tomates y esa lata de tomates no está en buenas condiciones, ¿sí?, no estamos hablando solamente del que tiene un golpe, sino que no está en buenas condiciones el contenido, yo podría demandar a toda la cadena de producción y comercialización y transporte y acarreo hasta el mismo comercio que me la puso en venta. ¿Por qué? Porque hay un principio general que es el principio de indemnidad, que es el principio de que yo no tengo que soportar ningún tipo de daño. Y en caso de soportar un daño o de sufrir un daño, todos aquellos que participaron hasta el último eslabón de la cadena van a ser solidariamente responsables. ¿Y por qué, me van a decir ustedes, por qué establece esto? Y porque el consumidor siempre está en una posición, entre comillas, de minusvalía. Es decir, está como, es el que, en principio, el más débil de la cadena. ¿Por qué? Y porque yo voy a un comercio y compro la lata de tomate. ¿Sí? Pero yo lo que menos me iba a imaginar es que en la lata de tomates adentro hubiera una laucha. ¿Sí? Fíjense los ejemplos que salen de vez en cuando. ¿Sí? Por ejemplo, Coca-Cola. Hay una cosa, un objeto dentro de la botella. McDonald's. Alguien comió y tenía vidrio la hamburguesa. ¿Sí?
han pasado esto, son noticias que quizás han escuchado en los medios. Bueno, lo que hace la ley es presumir directamente que todos aquellos que se benefician económicamente de un producto o de un servicio deban responder solidariamente, porque hay un sujeto que es débil, que es el consumidor, que solamente fue a servirse del producto. No le importa si después el camionero que venía por la ruta, por ejemplo, desenchufó, como suele pasar en muchos casos, desenchufó el frigo, o el aire acondicionado del camión, y no conservó la temperatura el producto. Le es independiente si la Coca-Cola fue envasada en la planta de Quilmes, en la planta de San Luis, o en la planta lo que sea, porque yo abrí esta Coca-Cola y esta Coca-Cola tiene una chapita oxidada dentro y ese óxido me puede generar algún tipo de enfermedad. Bueno, todo esto es la fuente de la solidaridad. ¿Sí? Recuerden siempre, para concluir y para que ustedes lo tengan bien presente en lo que es el tema. ¿Sí? Voy a llegar al último, a la última filmina porque eran bastantes. Recuerden siempre, ustedes cuando estudien estos temas, no lo estudien en forma lineal. No lo estudien de memoria. Aplíquenlo en los ejemplos. En algunos exámenes hemos tenido la suerte, ¿sí?, de hecho hay dos que se los hice saber en el mismo examen, que realmente han utilizado también el criterio el criterio, ¿sí?, el sentido común y la interpretación de las cosas, que pese a no haber dicho nada jurídicamente hablando, entendieron muy bien la sistematización. ¿Sí? Eso es lo bueno y lo que tienen que entender ustedes. ¿Sí? Sobre este punto, ahí está, y ahí volví. Sobre este punto, lo importante es entender la diferenciación entre sujetos. Cuando hablamos de sujetos, bueno, ¿cómo puede ser la obligación cuando hay varios sujetos? Si hay varios sujetos, bueno, si tienen que cumplir todos en función del objeto, porque es un objeto indivisible, si tienen que cumplir todos en forma independiente, porque cada uno responde por su cuota aparte, si tienen que responder todos porque afectaron el vínculo jurídico de la obligación y responden el todo por el todo, o eventualmente si tiene que responder uno y el otro queda excluido, que era la obligación disyunta. Si ustedes entienden eso, para poder salir sobre el tema, les aseguro que no les va a dar ningún tipo de dificultad. Lo único que para cerrar el tema, no la clase de hoy, sino el tema en sí, ustedes tengan en cuenta algo. Todo aquello que sea personal y que yo puedo hacer valer, nadie me va a obligar hacerlo valer. Es decir, si yo quiero hacer valer una defensa, ¿sí?, o servirme de un beneficio, yo tengo que explícitamente decir, me sirvo de tal sentencia, me sirvo de tal beneficio. ¿Sí? Esto es importante, porque, por ejemplo, si se demanda judicialmente a tales sujetos y tienen sentencia favorable, y después me demandan a mí, ¿sí?, yo puedo eventualmente hacer valer parte o todo de esa sentencia para beneficiarme yo. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué? Si usted no fue parte en el otro juicio, no importa, pero lo que se resolvió ahí tiene alta incidencia en una posible resolución de mi juicio. ¿Sí? Esto, ¿sí?, traten de concentrarse en, digamos, en los supuestos y traten de graficarlo, ¿sí? Graficarlo con eso que decimos, las líneas, vínculo 1, vínculo 2, vínculo 3, si yo libero de solidaridad a uno, como decimos en el caso de Sonia, bueno, los otros dos siguen estando solidariamente, pero no responden por el todo.
si tengo dos sujetos que están con una disyunción no y elijo a A, bueno, el B se va y no existió en la obligación. Estas son las cosas que a ustedes les va a abrir el paraguas para esta unidad y para lo que vean de extinción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo antes de concluir? Profesor, tengo una duda. Dime. En los efectos de la solidaridad pasiva, acá Pizarro habla de la novación y dice que la novación efectuada entre un codeudor y el acreedor produce propagación de efectos y extingue la obligación de los restantes codeudores. Está ahora, bien. Ahora, o sea, hay una novación, o sea, hay un cambio de obligación por otra entre uno de los codeudores con el acreedor. Momento, Matías, un segundito. ¿Novación no lo vieron todavía, o sí? No. No, pero está bueno, en el... Sí, está. Para tratar de explicarlo para que se entienda para todos. La novación, el cambio de una obligación por otra. Se genera esta obligación en función de que esta obligación ya no es tal. ¿Sí? El tema está, como bien vos lo dijiste, yo puedo valerme de esa novación. Por ejemplo, a ver, para que es complejo para explicarlo sin que hayan visto el instituto, pero se los voy a hacer bien clarito. Suponete que está Martina y Ludmila, que justo la agarré cebando mate, que estaría bueno que me convide uno. Ellas dos son deudoras mías. ¿Sí? Yo voy a Martina, le digo, Martina, ¿me cumplís con la obligación? Y me dice... No, mirá, pero hagamos una novación. ¿Qué te parece? Reestructuremos esta obligación y convertamos esta obligación que era solidaria en una obligación que ahora, además de ser solidaria, tenga una hipoteca. ¿Sí? Le pongo una garantía más. A mí me viene al repelo. Pero Martina me dice, está bien, pero la deuda vencía hoy. Como yo te estoy dando la posibilidad de hipoteca ahora, establezcámosla a 90 días el vencimiento. Yo celebro esta obligación con Martina. Y sin decir nada, voy a Ludmila y le digo, Ludmila, ¿me pagás la obligación que contrajiste conmigo? ¿Cuál es la obligación que contrajo conmigo? La original. La que según esta novación que yo hice con Martina, ya no existe. ¿Se entiende? Ludmila no participó de esa novación. Lo hizo Martina. Ludmila puede decir, Dominoni, yo me sirvo de esta novación que hizo con Martina y me beneficio, pese a no haber participado. Pero si esta situación de novación me perjudica, yo puedo solamente cumplirle con la obligación original. Claro. La duda mía era si pedía unanimidad o no. Pero bueno, ahí está explicado. Si le beneficia, la agarra y si no, no. Bueno, misma situación, y para concluir, y este es un tema que me encanta, por eso se lo puedo explicar bien y con casos jurisprudenciales. El mismo caso es la transacción. ¿La transacción qué es? ¿Sí? Es concesiones recíprocas que hacen entre acreedor y deudor para concluir ciertos litigios, que pueden ser cuestiones judiciales o extrajudiciales que no llegaron a juicio. Está bien. Supónganse que vamos a agarrar a mi tocayo Facundo Maya, ¿sí? Y a Claudia, que los tengo abajo acá en la pantalla. Bueno, con Facundo hacemos lo siguiente. Mira, Facundo, vos me debías, junto con Claudia Marzorati, la suma de 100.000 pesos. Como... A mí ya no me conviene reclamarte a vos, Facundo, porque yo sé que estás medio seco y Claudia tampoco tiene mucho efectivo. Hagamos una cosa. Te beneficio a vos, Facundo, en parte. Hagamos una transacción en donde, mediante concesiones recíprocas, extinguimos esta obligación y la reformulamos de tal manera que ahora, en vez de 100.000 pesos, me tengas que entregar un auto 0 kilómetro. Por ejemplo, un Fiesta 0 kilómetro que vale 2.000.000 de pesos. Y vos, Facundo, lo hacés. Porque yo te doy mi palabra que no te voy a ejecutar a vos. La voy a ejecutar a Claudia. Estamos hablando de un supuesto que parece ilógico, pero es muy real, ¿eh? En donde
acreedor y deudor X, ¿sí?, se ponen de acuerdo para generar una extinción de la obligación de tal manera que potencia ahora esa obligación y lo que yo tenía que pagar con 100.000 pesos ahora tenía que ser un auto 0 kilómetros. Es una locura. Cuando yo voy a Claudia, le digo, Claudia, te vengo a reclamar la deuda. Como hubo una transacción con Facundo, ahora me tenés que entregar un auto 0 kilómetros. Así a cara de piedra. ¿Sí? Claudia, ¿qué me va a decir? Momentito. Misma situación, Matías. Momentito. Yo no participé de esa transacción. Si esa transacción me hubiera sido beneficiosa, yo la puedo hacer valer para mí. Pero como no me es beneficiosa, ¿sí?, yo la rechazo y te cumplo con la obligación, tal cual como estaba. Más allá de si hay intereses, lo que sea, pero tal cual como estaba. Es decir, la regla, para que ustedes tengan en cuenta con esto, no lo tocaba, pero vino bien, es cuando a mí me beneficie algo de los demás que no sea una defensa personal, yo la puedo hacer valer. ¿Sí? Y cuando a mí me perjudique algo que hizo alguien, yo puedo decir, no lo hago valer, porque en este caso no hay representación. No es un acto lícito, válido, que yo haya autorizado para celebrar, porque no le di poder por escrito. ¿Sí? Y ahí cerramos la historia con la primera femina, cuando yo les dije la clave. ¿Hay representación? Bueno, acá tienen el final. ¿Sí? Profe, ¿está? Disculpe. Sí. ¿Qué es la confusión que habla el 835 inciso C de los modos extintivos? No se escucha, profe. ¿No se escucha? No, ahí sí. No toqué nada, ¿eh? Yo soy acreedor de X. Lo demando judicialmente, por ejemplo. ¿Sí? Y muere esa persona. Y yo me entero en un testamento que X me designó a mí como heredero testamentario. ¿Qué hay? Confusión entre acreedor y deudor. Yo antes era acreedor de X y ahora soy acreedor y deudor de mí mismo. Ese sería un caso de confusión. ¿Se entiende? ¿En dónde? Yo revisto la misma calidad o cualidad, ¿sí? Y como es imposible yo autoexigirme para poder pagar, o sea, ¿cómo hago? Pago con la mano izquierda y recibo con la derecha, pero soy el mismo. No lo puedo. Esa es la confusión. ¿Sí? Ejemplo muy básico y vulgar. Pero bueno, se da el caso para la explicación. ¿Sí? Bueno, gente, espero que estén muy bien. Y nos vemos ya parejito con ustedes, así que nos vemos el próximo martes. Gracias también, Yasmín, y gracias a todos por haber participado. Y bueno, que les sea útil. Nos estamos viendo. Una pregunta. ¿Va a subir el Power al campus? No sé, ¿vos lo crees o no? No sé, capaz sirve para repasar. Por eso. Sí, les pregunto, yo siempre lo pongo en consideración. Si ustedes lo quieren, lo subimos. Está bueno, pero sí. Lo que suelo hacer es, como se habrán dado cuenta, no son clases magistrales, sino simplemente cosas útiles que me parece que son las que sirven cuando uno es estudiante. Si les sirve, yo lo hago cargar después, ¿sí? Dale. Bueno, muy buena gracias, semana. Nos vemos. Corte. Chao, chao. Thank you.